Bueno, primeramente que no se puede dejar la pelea de decisión de los jueces. Y dos, que hay que tener buena disciplina en tu entrenamiento a la hora de cumplir con tus tareas y hacer bien tu peso. First of all, that you can't leave the fight to the judges, and that you need to have very good discipline and work hard for your upcoming fights. Bueno, yo me replanteé y cambié de equipo. Estoy entrenando ahora en América Top Team con Ocri. Entonces, replanteé mi táctica de trabajo, replanteé mi entrenamiento. Estoy concentrándome también cuando llevo a la gente al piso, puedo controlarme en el piso. Creo que sí que esas derrotas me ayudaron a crecer como atleta, como peleador. América Top Team. Okay. I have changed my team and my training. Now I'm training with America Top Team, and I've changed my tactics, my training, and now have better control on the floor. And I'm hoping that these kind of things are gonna make me look better, in the arena when I next fight. Bueno, América Top Team es un equipo mucho más grande, donde hay grandes peleadores en mi categoría de peso. Tengo muy buenas parejas para trabajar, como Kiorio Iguchi, como Adriano Moraes, que también pelean en One Championship, como Joe Formiga, Pedro Muñoz, Marlon Moraes. O sea, muchos, muchos peleadores en mi categoría de peso que son muy buenos, están entre los mejores del mundo. Entonces, al mudarme allí, tengo mejor pareja de entrenamiento, mejor entrenamiento. Yo no, al ver gran nivel en mi categoría de peso, uno se esfuerza más en el entrenamiento y uno entrena mucho, mucho mejor, más motivado también. Well, Top Team is a bigger team. There's bigger names like Adriano Moraes, and a lot of people in the category of my field, especially in my weight, that I can spar with and I can train with and have someone better to fight with. Gustavo, ¿cuáles fueron las otras personas que dijiste? Adriano Moraes, ¿y quién más? Adriano Moraes, Pedro Muñoz, Marlon Moraes, Joe Formiga, Kiori Origuchi, Tony. O sea, todos son peleadores de que pelean en grandes compañías, en One Championship, UFC, en Rise, en Bray. O sea, todos están entre los mejores del mundo en mi categoría de peso y creo que entrenar junto con ellos te ayuda, te fuerza a entrenar mucho más fuerte, te empuja a entrenar mucho más fuerte, fuerzarte más y te motiva también a la hora de entrenar. Some of the people that he named are way better fighters than the UFC and the ONE Championship, and are above his level. And he thinks that these people are pushing him harder and making him work harder so he can lift up his level in his fight game. Bueno, es mejorado mucho, mucho, no solo técnico, tácticamente, sino también físicamente. Ya te explico, es diferente a la hora de tú sabes que estás entrenando con muchachos que son tanto los mejores del mundo, te emociona, te motiva diariamente a superarte más. También te mides al saber de que si estás a nivel de ellos o estás superándolo, estás al nivel de los mejores del mundo, te motiva. Creo que sí que ha sido muy bueno para mí irme a América Top Team. It's very different because when you're training with the best in the world, it motivates you differently, and also pushes you when you notice that you're equally as good as them or sometimes even better. So he says that not only technically, but physically, he's a different fighter. Mi fan lo que sí deben esperar es que yo, como siempre, una vez más voy a entrar a las aulas a darlo todo, a dar un gran espectáculo, a dar lo mejor de mí, a entregarme 100% dentro de las aulas como peleador. Creo que deben esperar verme desarrollar un buen striking, como siempre hago, desarrollar una buena lucha y una gran mejoría en el ground and pound, control del piso y jiu-jitsu y grappling. Well, my fans should expect, like always, that I give it 100%. It's going to be a great fight. I'm going to give it my all, and most importantly, entertainment. And as usual, I have a good strike, but what I have been working on is mostly on my grappling and my floor tactics. Sí, por supuesto. Uno debe ganar todas las peleas. Todas las peleas en tu carrera son sumamente importantes. Pero bueno, vengo de derrota. Necesito volver al camino de la victoria, que yo siempre estoy en el camino de la victoria. Entonces, para mí esta pelea es muy, muy, pero muy importante. To win all fights in your career is very important. But unfortunately, I just came from a loss. And to me, this has been very devastating, but
I have, I'm giving it my all. And this is a very, very important fight for me because he just came from a loss and he wants to continue winning like he has in the past. Creo que cuando estás peleando a primer nivel mundial, todos los peleadores son peligrosos, todos los peleadores son muy buenos peleadores. Rito Sawada es un gran peleador también, por eso elegí pelear con él, porque a mí me gusta pelear con peleadores buenos, a mí no me gusta aceptar pelear con peleadores de bajo nivel. Por eso acepté la pelea con él, porque creo que es un gran peleador, es un buen luchador, un buen grappi. Entonces creo que vamos a poner a prueba quién tiene la mejor lucha o quién desarrolla mejor este aquí. I think that when you're fighting at this level, all fighters are great. But Ryuto Sawada is a great fighter, and that's why I accept the fights with him, because there's no point in fighting someone that's not at my level or better. I know he's very good at grappling, but so am I. And so I'm really excited to see what he has to offer in the ring. Bueno, he visto su pelea, él hace buena lucha, desarrolla un buen grappling, trabaja bien el 1-2, pero es que su fortaleza también son las mías, por eso vamos a ver quién se desarrolla mejor en el combate. Well, from what I've seen from his fights, he's a great fighter. He's very good at grappling, but a lot of his strengths are the same ones that I have. So it's going to be very interesting to see how it all turns out. Por supuesto, pero eso no lo voy a decir en cámara, lo voy a mostrar en la jaula. He said, of course, but that I wouldn't like to speak. I would just like to show it in the ring. Yo, mi perseverancia, mi deseo de ganar, mi idea de nunca rendirme dentro de la jaula es lo que creo que me hace grande y creo que es lo que me va a hacer imponerme en esta pelea y en todas las demás que están por venir. He says what he has is perseverance. He's very hard worker and in his mindset he never gives up, and it's what makes him such a great fighter and is what's going to keep him a great fighter and will make him a great fighter in the future. Yo personalmente quiero terminar la pelea antes de los tres rounds. No sé qué estará pensando él. Yo quiero terminar la pelea antes de los tres rounds. Estoy plenamente concentrado en eso. Y creo que sí, que puedo terminar la pelea antes que suene la campana. El último round. He says, personally, I want to finish the fight in the first three rounds. That's what I've been focusing on. And it's what I think will happen. But regardless, I'm going to give it my all until the last ring.